Hi, Joe. Hola Joe, soy Elizabeth Finch, la abogada de tu abuelo. Hablamos hace unos días y quería decirte que hemos hecho la lectura del testamento hoy. Te ha legado su mansión en el sur de Matlock. Pásate por nuestras oficinas a firmar algunos documentos y recoger las llaves. Adiós Joe. F por usar la linterna. Bien, al menos tenemos linterna. Vale, no hay nada. Ah, aquí está. Tenemos una llave. Vale, hemos activado la luz de la nueva casa, que tiene pinta de estar hecha polvo, ¿eh? Hay manos ensangrentadas ahí. Bueno, ya empezamos mal y aquí también. Empezamos mal. Por cierto, la linterna no se puede quitar. Se puede activar, pero no se puede desactivar. Time's not been fair to this house. El tiempo ha hecho estragos en la casa, sí, y tanto. Vale, vamos a ir habitación por habitación. Esto es la cocina y habrá que... Parece como si nadie hubiera entrado en esta cocina desde hace mucho tiempo. Botella de vino. No hay nada. Tampoco. Voy a ir dejando todo abierto para saber que he examinado y que no. Cacao Max. Sabor único. Esta caja no, nada. Vale, helados. Insomnis. Un libro. Que me lo llevo. Y esta puerta va a dar al salón, al comedor. Añadido Quentin a juguetes. Tenemos coleccionables. Cartas de Joe. Juguetes, aquí está Quentin. Y diarios de laboratorio. Parece esta factura. Está en libra, así que la mansión está en Inglaterra. Una postal. Enero de 1992. Buenos días, abuelo. No me enviaste dinero para ir a casa por Navidades. Y tampoco mandaste el billete, así que me he pasado todas las Navidades aquí solo. Menos mal que uno de mis compañeros se quedó conmigo. ¿Estás bien? ¿Ha ocurrido algo? Espero que hayas pasado unas buenas vacaciones. Te echo de menos, J. Y me la puedo llevar. Y se añade las cartas. Aquí está. La mesa... Bueno, parece que se fueron con prisa, ¿no? La mesa está puesta. Y como si fueran a comer. Nada, aquí parece que nada. Y espera, espera que me he perdido. A ver, ¿por dónde entramos? Por aquí. Vamos a ir siguiendo el pasillo. Vale, ya veo. Y hemos salido... Por aquí, por la izquierda. Por esta puerta. Vale. Vamos a seguir.
hay varios cuadros de estos. Supongo que habrá que encontrar el orden en el que hay que activarlo. I'll have to look for a battery. Necesito una batería. Bueno, realmente necesita pila. Lo que necesita. No creo que use batería. Otra tarjeta postal. Noviembre del 91. Buenos días, abuelo. Ya hace un par de meses que estoy aquí. Y todavía nos ha... eso está mal escrito. Y todavía no has contestado a mis postales. Imagino que estarás ocupado. Estoy bien. Por aquí todo va bien. Son un poco serios y las clases se hacen muy aburridas. Iré a casa por vacaciones en Navidad. Acuérdate de enviarme dinero para el billete. Espero tu respuesta, J. Yo creo que esta postal es de antes del anterior. Pero bueno, aquí están ordenadas. Exacto, esta es la anterior a la que hemos leído al principio. Hay otro cuadro que habrá que activar. ¿Y esas son pilas? No, no es nada. Pues yo creo que esta habitación... Una niña con un ojo sangrando. Bonitos cuadros para una casa. Yo, Román Castevet, actualmente residente en la casa de huérfanos. Casa de huérfanos. Esto es un orfanato. No es una casa de huérfanos. Bueno, casa de huérfanos de la familia Castevet, 11 de la calle Concordia, Leeds Central, Reino Unido. ¿Ves? Reino Unido. En pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, mayor de 18 años o legalmente casado, y sin estar sometido a coacción, amenaza, fraude, error o influencia indebida, hago público y declaro mi última voluntad y revoco todos los testamentos y codicilos hechos anteriormente por mí. Vale, esto parece el testamento de Román. Primero, ordeno, pero no exijo, que los gastos de mi última enfermedad y funeral, los gastos de la administración de mi patrimonio y todos los impuestos sobre el patrimonio, la herencia y otros impuestos similares que deban pagarse con respecto a los bienes pertenecientes a mi patrimonio, ya sea que pasen o no bajo este testamento, y cualquier interés o penalidad al respecto, sean pagados con mi patrimonio residual, sin prorrateo y sin derecho a reembolso por parte de ningún beneficiario de dichos bienes. Quiero ser enterrado en nuestro mausoleo familiar, junto a mi difunta y amada esposa Beatriz Castevet. Segundo, doy y lego todos los bienes personales tangibles de mi propiedad en el momento de mi muerte, incluyendo, sin limitación, los efectos personales, ropa, joyas, muebles, artículos de peletería, en seres domésticos, automóviles y otros vehículos, y todos los derechos que tengo en virtud de cualquier póliza de seguro relacionada a mi nieto Joe Castevet, o sea, nosotros. O sea, Román es el abuelo de Joe. Si me sobrevive o si no me sobrevive, de acuerdo con una declaración o lista escrita que tengo la intención de preparar y firmar, disponiendo de dichos bienes o de cualquier parte de ellos según lo permitido por la legislación del Reino Unido. Vale, el testamento del abuelo. Vale, salimos por ahí antes. Este es el comedor. Otra postal. Septiembre del 91. Esta es anterior. Hola, abuelo. Ya estoy instalado en el instituto. El sitio es un poco frío. No conozco aún a la gente y supongo que me da esa sensación. Mañana empiezan las clases y estoy algo nervioso. En la habitación duermo con dos chicos. Aún no los conozco, pero parecen divertidos. Te escribiré la semana que viene y te contaré cómo ha ido. No nos dejan usar el teléfono. Un abrazo, Joe. Vale, J supongo que será yo. Yo digo Joe, pero pone J. Supongo que será cartas de Joe a su abuelo. Pero hace tiempo, porque esto es del 91. Es la primera postal.
Aquí tenemos un atril al lado de un piano. Supongo que aquí tenemos que encontrar una. Ay, ¿cómo se dice? Ay, se me ha olvidado. Vamos, donde se escriben las notas musicales para tocar el piano. Luego lo recordaré. Otra postal más. Febrero del 96. Esto es mucho después, ¿eh? Es el aniversario de la muerte de la abuela. Espero que le lleve flores. Arquitectura Josh Trevor. Factura. Estudios previos 5%. Exhibición de bocetos y planos a escala. Borrador 20%. Memoria descriptiva de las características técnicas de asesoramiento de la obra y solución concreta. Parece la factura. No sé si es una factura de un proyecto de arquitectura. Vale, a ver aquí. Puerta cerrada. Esta no. Otra postal. Noviembre del 92. Abuelo, ¿qué ocurre? Ni una llamada, ni una carta, ni una libra. Lo único que le interesa es el dinero. No sé nada de ti desde hace mucho tiempo. Abuelo, dime algo. Estoy preocupado. Expediente académico. Nombre del estudiante, Román Castevet. Fecha de nacimiento en el 37. O sea, esto es las notas de la escuela del abuelo. Primer semestre y segundo semestre. Tenemos matrícula de honor, matrícula de honor, matrícula de honor. Aprobado, aprobado, vale. Tenemos una lista de notas del abuelo. Unos pantalones. No sé por qué. Pero nos hemos llevado unos pantalones. Y falta abrir esta puerta. Cerrada. Vale, pues parece. A ver, vamos a mirar aquí. Parece que este piso, a falta de las dos puertas, esta y la que está dentro, que están cerradas, ya está mirado. Pues vamos a subir. Vale, tenemos dos pasillos. Vamos a empezar por la derecha, por ejemplo. Un antifaz. Y eso es un peluche. Empecemos por el final. El hada de los dientes. La casa del hada de los dientes. ¡Hala! Ya empezamos. Un día de marzo de 1999. Sabíamos que esto pasaría, que se nos iría de las manos. La obsesión nos ha llevado a la locura. Llevo 13 días encerrado aquí dentro. Es muy probable que no salga de aquí con vida. Si algún día me encuentras, por favor, dile a mi familia que los quiero. Nickel olvidado. ¿Sería uno de los niños que estaban aquí? En el orfanato. El baño. Vale, nos hemos llevado un delantal. Vale, y lo que va abajo al lado del piano son partituras. Ahora me acabo de acordar. Ay, ay, ay. Ya empiezan las cosas raras. Y esto es otro juguete. Ya empezamos. This wall's different from the rest. Vale, esta pared es diferente al resto. Si pudiera apagar la luz,
Vale, parece que debajo hay una luz roja. Pero no puedo apagar la linterna. Cerrada. Otra factura. Construcción en la mansión Castevet. Estudios previos, memoria de la exposición, boceto y dibujos, proyectos en ejecución, memoria de fundación, estructura y plantas de fundación y planos de detalle de la estructura. Libro de dirección de obra de órdenes escritas, gráficos y render con certificación. Construcción de al menos 3 zonas secretas y ascensor. Cuidado. Sabemos que hay 3 zonas secretas en la casa y un ascensor. Otro juguete. Nada, el cuchillo, ¿no? Otra postal. Diciembre del 93. Feliz Navidad, abuelo. Ya no te voy a preguntar por el dinero. Sí, mejor que te calles ya, porque lo único que dices es dame dinero. Para el billete. Sé que no lo enviarás. Esta puerta está pintada. Vale, empecemos. Esta, voy a probar esta puerta. Bien, se abre. Una habitación. Y nada. Teléfono. Ah, así es como se guardan las partidas. Vale, pues ya lo sé. Hay que venir aquí para guardar las partidas. Y este será el abuelo y la abuela. Esta es la habitación de los abuelos. Otro juguete. Una llave. Bien. Recordemos que tenemos 2 puertas en la... en el piso inferior. En la planta inferior hay 2 puertas que seguramente abrirá... esta llave abrirá una de ellas. Marzo del 95. Ni una carta por mi cumpleaños. Ni una carta desde hace 4 años. Ninguna llamada. Me tienes encerrado en... en este antro. Ojalá te pudra. Yo. Empezó pidiendo dinero y termina odiando al abuelo. Y a lo mejor el abuelo estaba muerto ya. Vale, aquí tenemos un tocadiscos. Ya sabemos que si encontramos un disco, bye. Y esto no podemos pasar porque hay un biombo en medio. Pero vamos. Es un biombo que lo puedes quitar tranquilamente, pero no. En este juego no. Puerta falsa. Esto nada. Pone bedroom mal escrito. Pero si lo lees al revés, pone mar de... o sea, es una especie de medio juego de palabras. Que de izquierda a derecha pone bedroom, o sea, habitación mal escrito. Pero si lo lees de derecha a izquierda, casi pone asesinato, murder. Vale, esto tiene pinta de la habitación de los niños. Aquí dormían los niños. Hay 1, 2, 3, 4 camas. Otro juguete. Los tenían bien controlados con cámaras. El demonio. La puerta mágica es la que está aquí. Mírala, es la puerta esta. All these watches. Will they have any function here? Vale, todos estos relojes tendrán alguna función. O sea, puedo. Sí. Ajá. Vale, puedo mover solo el minutero. El de la hora no puedo moverlo. Y solo puedo moverlo de las 12 y cuarto y media o menos cuarto.
un candado de combinación de 5 cifras. Aquí nada. Este también los puedo mover. Y este también. O sea, menos este que está aquí, que le falta una de las manecillas al reloj. Todos los demás los puedo mover. Y este también ha dibujado la puerta mágica. Pues nada más por aquí. Pero ya tengo la llave. La llave que se supone que debería ir en una de las dos puertas que están abajo. Vale, esta... Sí, va aquí. Salón de juegos. O biblioteca. No lo sé, una de dos. O las dos. Otra postal. Diciembre del 97. Espero que recuerdes que te odio. Entonces, para que sigas escribiéndole. Deja de escribirle. Para decirle eso, no le escribas. Oh. Uno de los niños. Y está cerrada. Vale. Ey, esto no estaba aquí antes, ¿eh? Vale. Hay una niña poniendo un libro en una estantería. Y yo recogí un libro antes. Y era un libro verde. Y este también es verde. Que ponía Insomnis. Vale, no, no, no. Ah, ahí, ahí, ahí. Ahí va el libro. Tiramos de él. Y ya podemos abrir la puerta. Otro juguete. Un disco de ordenador antiguo. A ver, y tenemos un puzzle. Un puzzle que tiene pinta de ser muy sencillo, ¿eh? Son 4 letras y la primera es la A. La A va a la primera y a la última, o sea que empieza por A y termina por A. La segunda es una N y otra N, o sea, Ana, con 2 N. Es el nombre de la niña. Vale. Uno de los niños, de los 4 niños que hemos visto arriba con las 4 camas, se llama Ana. H2O. Parecía que aquí hay matraces. ¿Esto qué es? Una tarjeta postal. Junio del 92. Abuelo, el colegio ya ha terminado y empiezan las vacaciones. Nos dejaron llamar el otro día por teléfono. Intenté llamarte para decirte que me enviaras el dinero para el billete. Pero no cogiste el teléfono. El director dice que habló contigo hace unas semanas y que estás bien. Pues entonces no estaba muerto. Parece que el abuelo no quiere hablar con su nieto. Pasaré el verano aquí, haciendo clases de refuerzo, esperando el billete. Escríbeme cuando puedas, por favor. Cerrada. Pues nada más. Esta puerta sigue cerrada. Pues sí. Ah, la puerta se ha abierto. Esta puerta se ha abierto.
Salón de juegos. Vale. Puedo marcar las letras. Otro juguete. Puedo marcar las letras. Mira, Anna, el nombre de la niña. ¿No? Sí, se marca. Vale. ¿Esa es Anna? Me llamo Joe. Recuerda, Joe, las casas no matan personas. ¿A dónde ha ido? Ah, esto es nuevo. Anna. Anna está en el reloj este. Y aquí vemos... Anna es esta. Y lleva una sábana encima. Y la hemos visto pasar con una sábana en la cabeza. O sea que estamos viendo a Anna. ¿Y dónde habrá ido? Ah, esto está abierto. Antes no estaba abierto. Está ahí, mírala. Está ahí, Anna. Vale, antes de acercarme... No puedo hacer nada con esto. Parece que hay unas tarjetas. Hay que colocar unas tarjetas o algo así. A ver qué grima da la niña esa ahí. Partida guardada. No vaya a ser que me ataque o algo. No sé si se puede morir en este juego. Pero no me fío nada. Pues no, parece que aparte de la niña ahí, no hay nada. Bueno, y el puzzle del final. Ah, una llave. Vale, me ha dejado llevármelo sin problema. ¿Tiene los ojos encendidos? Sí, tiene los ojos encendidos. Qué mal. Sigue ahí. Vale, pues la llave que tengo solo puede ser de la única puerta que está cerrada, ¿no? ¿Esta puerta? Pues no. ¿Y entonces? Ah, espérate, había otra. Había otra puerta, ¿cuál era? Esta. Esta. Vale, Anna sacó de aquí la sábana. La sábana que lleva puesta en la cabeza la sacaría de aquí. Ah, aquí está el disco. Tenemos un tocadiscos arriba. Memo. Ah, el juego, las tarjetas. Es un juego de esto de memorizar. Y allí va Anna. Me ha abierto la puerta. Aquí ya habíamos estado antes. Ah, esta es la puerta. Vale, vale. Ya están todas las puertas abiertas entonces. Voy a ir arriba. Tenemos el disco. Y tenemos también... No sé si poner el disco primero. El disco estaba aquí, ¿no? El tocadisco. Thank you.
¿Vale? ¿Y qué? Se paró, ya está. No sé si ha hecho algún efecto en algún sitio de la casa. Vale, ¿dónde era? Aquí. En la clase. Aquí es donde debería ir lo de la memorización. Eso es. Dos. Vale, el juego de memorizar. Dos iguales, dos iguales. Dos y cinco, ¿no? Sí. Tres y uno. Tres, que es con este. Cinco, que es este. Vale, aquí hay un dos y aquí hay un uno. Recordemos. Dos, que va con este. Cuatro. Uf, qué mal. Cuatro, vale, y solo queda este, que el uno con el uno. ¿Ahora qué? Ahí está Ana. Me está indicando clase de inglés. Vale, el número uno es chocolate en inglés, chocolate. Y la casilla gris es la O. O sea, tenemos una O. Dos, hospital, que se escribe igual, que es una S. O sea, tenemos OS. El 3 sería, es un sándwich. SANDW. O sea, tenemos OSW. Y la 4 es una radio, que es una I. Y 5 es banana. BAN, sí. O sea que tenemos Osquin. Y tenemos aquí una especie de superhéroe. Osquin. ¿Será el nombre de otro de los niños? Porque, ¿dónde estaba? Vamos a ir aquí. Mira, OSWIN. Aquí. OSWIN. Oswin. Segundo nombre de el superhéroe. What the fuck? Allí va. Y ha entrado por la derecha. Pero ha entrado por la pared, creo. Ha entrado por aquí. Ah, el biombo ya no está. Superhéroe. Dios, qué susto. ¿Ya? Ah, y me ha dejado un mensaje aquí. Vale, si vamos desde la entrada, vamos así. Vale, va el camino. Bien, el camino es CHARLIE. Charlie. Otro nombre, el siguiente niño, vamos. El tercero. Son cuatro en teoría. Bueno, más Nick. Nick el olvidado, que murió ahí dentro. A ver, Charlie, 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 Charlie. Aquí arriba, CA. Char. Sí. Aquí, Charlie. Y ahora aparecerá Charlie, ¿no? Where ¿Dónde does the estás? music come ¿De from? dónde viene esa música? Por cierto, espera. Ya que he descubierto a Oswin. Ahí está. Cada vez que descubro el nombre de un niño. Ah, no, Charlie. Este es Charlie. Charlie está abajo en el piano. Y vemos que lleva una máscara. Y Oswin es el superhéroe. Vale, tenemos Ana, Oswin y Charlie. Vamos a. Seguro que Charlie está abajo en el piano. Ahí está.
22626. En el piso de arriba había un candado con una combinación de 5 dígitos. Pues vamos a 22626. Pero no me acuerdo dónde estaba. Ah, estaba aquí. Estaba en la habitación de los niños. Estaba aquí. Claro, al lado de Charlie. 2 2 6 2 6. Y esta es la partitura. Esta es la partitura que va. En el atril al lado del piano. Lecciones de piano de Charlie. QRFRFDO. Bueno, depende de si estás usando teclado o un mando. Ah, aquí está. Vale, vale, ya veo. A ver, ¿cuál era? QRFRFD. Vale. Uy, está ahí. Todos tienen los ojos encendidos. Vale, esto es el juego del ahorcado. Tiene muchas letras, vale. Las letras que no están marcadas es la solución. La B, la E, que falta ahí. La H, ¿no? B, E, H, la T, y ya está. B, E, H, T. Vamos arriba. Una B, ¿dónde hay una B? Aquí. B, E, B-E-T-H, se llama Beth. La última. El último niño se llama Beth. Y seguro que me aparece por... Ah, mira. Aquí hay algo nuevo ahora. Por aquí. Yo dejé la puerta abierta, ¿eh? ¡Shit! Vale, da la vuelta por aquí. Jugando. Vuelve a salir. Está saltando. Pero no es tu cama esta, ¿eh? Tu cama es esta que está aquí. Tiene la cara vendada. A ver. Tiene la cara vendada. Y sangrando. Vale, ¿y ahora qué? Ah, ahora vuelve a salir. Me dice que salga. Por aquí. No sé lo que significará esto. Sigue jugando. Y... Ah, y aquí está. La tenemos aquí. Pero no puedo hacer nada. Ah, vuelve otra vez. Uf, me está dando una vuelta por toda la casa. Salimos por aquí.
Bueno, las sillas estas son muy de Poltergeist, ¿eh? Antes no estaban así. Creo, no recuerdo. Mira, ah, ¿este no es uno de los niños? ¿Quién era el que tenía una sábana en la cabeza? Oswin. No, Oswin era el superhéroe. Charlie puede ser, no me acuerdo. Uno de ellos tenía una sábana. Bueno, seguimos por aquí. Y aquí hay un muñeco. Vale. Here is my prize. Aquí está mi premio. Es la manecilla del reloj que está arriba. Ahora tengo ya los cuatro relojes, ya los puedo poner en hora. ¿Pero en qué hora? ¿En qué hora? Tendré que darme una vuelta por ahí a ver si me ha faltado hacer algo. Lo único que tengo, el único objeto que no he usado es el disco de ordenador. Voy a grabar. Ah, otra postal. Junio del 93. Roman... He hablado con el departamento de administración. Parece que has pagado la cárcel hasta que cumpla los 18, incluyendo veranos y navidades. Así que me imagino que lo que querías era que yo desapareciera del mapa. Supongo que no te importa una mierda. Pues aparte de la postal... ¿Cuántas postales? Faltan tres postales. A saber dónde están. Visto. Esto también. ¿Y ahora qué? Falta. Pues tendré que mirar. Tendré que volver a repasar toda la casa entera. Esto también lo leí. Sí. Es el testamento. Esto también lo leí. Esto no. Hogar para huérfanos de la familia Castevet. Informe 4. Por el doctor Román Castevet. Vale, el abuelo era un doctor.
Informe de muerte infantil, 19 de febrero del 98. Datos personales, Bethany Miller. Beth, esta es Beth. Paciente de 6 años de edad, domiciliado en Hogar para Huérfanos de la Familia Castevet, calle Concordia, número 11. Antecedentes personales. El 6 de julio del 92 nace Bethany Miller, una infante aparentemente sana de sexo femenino. Fruto de una familia sin recursos, el infante es referido al Centro de Adopciones Santa María de Nuestra Eternidad. En el 94, Roman y Beatriz Castevet adoptan a este infante. Conclusiones médico-forense definitivas. Se descarta la causa natural como muerte de fallecimiento. ¡Hala! O sea, los niños, supongo que todos, no han muerto de muerte natural. Los han matado. Se trata de una muerte no violenta. La causa fundamental fue muerte súbita por disección de aorta torácica en jóvenes. La data aproximada de la muerte puede establecerse a las 17 horas del día 19 de febrero. Es todo lo que se puede informar según mi leal y saber entender en descargo de la misión encomendada. Y no me lo puedo llevar. Vale, ahí donde estaba antes el puzzle. En los demás también pasará lo mismo, a ver. Sí, vale, vale. Todos los puzzles donde aparecía una máquina de escribir, una vez resueltos, se cambian por un informe. Supongo que este es el informe 3. Esta es la muerte de Charlie. Paciente de 7 años de edad. Domiciliado en el hogar de huérfanos para de la familia Castevet. Antecedentes personales. El 15 de septiembre del 90 nace Charlie Sullivan. Un infante aparentemente sano de sexo masculino. Es lo mismo de antes. Fruto de una familia sin recursos, el infante es referido al centro de adopciones. En el 94, Roman y Beatriz adoptan a este infante. Conclusiones médico-forenses definitivas. Se descarta la causa natural como causa de fallecimiento. Es lo mismo de antes. Se trata de una muerte no violenta. La causa fue síndrome de Brugada. No sé lo que es ese síndrome. Que la causa del síndrome fue una fuerte arritmia ventricular. Que la data aproximada de la muerte parece establecerse a la 1 y cuarto del día 12 de marzo. Todo lo que se puede informar según Milial y saber entender, vale, lo mismo de antes. Todos han muerto. Vamos a ver dónde sale. A ver, aquí hay una máquina de escribir. ¿Dónde están las otras dos máquinas? Aquí había otra. Este es el informe 1. La muerte de Oswin. Paciente de 16 años, es lo mismo. Nace el 8 de agosto. Lo adoptan. Se descarta la causa natural como causa del fallecimiento. Y él murió con síndrome de muerte súbita. La causa fue un aumento de la frecuencia cardíaca no tolerada por el organismo del infante. La muerte se establece a las 22:30 el día 8 de agosto. Espérate un momento. Oswin murió 22:30. Y vamos a ver. Y Charlie a la 1 y cuarto. A ver, Oswin 22:30. Oswin es el superhéroe. A las 10 y media, vale, 10 y media. Son las muertes de los niños. Charlie a la 1 y cuarto. Necesito las 2 horas que quedan. Charlie, 1 y cuarto. ¿Dónde está el otro? El otro está abajo. Beth murió
a las 5 en punto de la tarde. Y bueno, el otro será fácil porque es el que queda. O si no, voy uno por uno. No, aquí no. Iré uno por uno hasta encontrar la solución. Beth, ¿dónde estaba Beth? Ana, Beth. Detrás de ti. Aquí están. Qué mal rollo. Vale, pues el que quedaba era Ana. Acerté. Era las menos cuarto. Si no, lo único que hubiera tenido que hacer es venir aquí y darle las cuatro opciones hasta que fuera la correcta. Ah, tenemos. Vale, tenemos las pilas que van en la radio que estaba abajo al principio del juego. ¿Dónde está la radio? ¿Aquí? Sí, aquí. Ahí está, le ponemos pilas y... Vale, podemos subir el volumen al máximo. Cuatro niños fueron a jugar, tres volvieron y ninguno más. Tres niños salieron a jugar, dos volvieron y ninguno más. Ya veo por dónde va esto. Ahora dos niños salieron a jugar y uno volvió y ninguno más. Un niño fue a jugar y nunca volvió. Los cuatro niños están muertos. Ningún niño salió a jugar y cuatro volvieron solo a comentar. O sea, volvieron como fantasmas, claro. Y vuelve a empezar de nuevo. Vale, ¿y esto de qué me sirve? ¿Y esto de qué me sirve? Ah, ahora puedo activar esto. Vale, cuatro niños fueron a jugar, dos niños fueron a jugar, un niño fue a jugar. Hay que hacer el orden correcto. Y este es el último. Cuatro, ningún niño fue a jugar y cuatro volvieron. Estos son los cuatro fantasmas. So, vale. The lights have an order. Así que las luces tienen un orden, sí. Y este es el de tres. Este es el último. Y este es el de tres niños. Y este es el de un niño. Y este es el de dos. O sea, empieza por aquí. A ver si me acuerdo. El orden sería este, que es el de cuatro. Este que está aquí es el de tres. Este de enfrente es el de 2. Este es el de 1. Y aquí volvieron los 4 convertidos en fantasmas. Y tenemos una manivela. Ajá. Esta manivela, que me lo estaba imaginando, va aquí. Es que tenía toda la pinta de ir aquí algún tipo de manivela o algo. Aquí en esta esquina. Tenía toda la pinta. Una muñeca. Me faltan tres cartas y dos juguetes. Bueno, no voy a estar dando vueltas. Y diarios de laboratorio. No voy a estar dando vueltas para encontrar las cartas y los juguetes. Este es el ascensor que comentaban por la carta que estaba por aquí, ¿verdad? Construcción de al menos tres zonas secretas y un ascensor.
Pues aquí está el ascensor. Here we'll find the answers I need. Aquí encontraré todas las respuestas que necesito. Vaya, que ya empezamos con las cosas raras, raras. Vale, al menos las manos no me atacan. Tenemos una luz, una puerta, y hay que pasarle una tarjeta. Vale, las manos se pueden girar. No creo que haya que girarlas todas. Sería una locura. Sería una locura, no tiene sentido. Ah, espera, que aquí hay unas manos. Esta mano es roja, esta es diferente. ¿Qué hay que hacer? ¿La mano roja mirando hacia la luz? Roja, no lo sé. Ahí hay otra. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Son cuatro manos, cuatro niños. Vale, pues no. Pues nada, lo único que me queda es mirarlas todas al mismo sitio. Todas para arriba, o todas para la izquierda, o todas para abajo, no. Porque es como estaban. Todas para arriba. ¿Dónde está la otra? Falta una. Me la he perdido, no puede ser. Aquí. Todas para arriba. Se ha roto aquí algo. Y esta es la tarjeta. Uf. Ha entrado aquí. Uno de los niños ha entrado por aquí. Bueno, ahora iré por ahí. Sálvame. Parece el laboratorio. The air from this place feels so cold. El aire en este sitio es muy frío. Enero del 94. He empezado la investigación de cuatro sujetos. Oswin, Anna, Charlie y Beth reciben la dosis. Si todo va bien, el proceso debería completarse en un par de años. El decano de mi universidad fue el primero en realizar la síntesis del protosuero. Uno de los grandes avances de la química genética derivada del insomnio transitorio, mediante un método que implica el tratamiento del suero con HZ-12-7 en éter. Este procedimiento está descrito en mi propia tesis doctoral, en la que hice hincapié de la necesidad de que las condiciones sean estrictamente libres de estimulantes. Intentaré continuar con la fórmula original. Ah, estos son los diarios. Aquí tengo el primer diario. Vale, entonces, el abuelo era médico, ya vimos que era un doctor, era médico. Estaba haciendo experimentos con los niños. Por eso los estaba adoptando. Vale, ahí vemos la fórmula de la solución Insomnis. Tres cuartos del rojo, que es el que acabo de coger. Había un rojo aquí. Falta un cuarto de azul y cuatro cuartos de amarillo. Faltan dos más. Vale, aquí es donde controlaban a los niños con las cámaras. Toda la casa estaba llena de cámaras. ¡Ay, el niño está ahí! Pone, sálvame, y el niño está ahí, pero aquí no está. Pero aquí sí. Ahí es donde daban las clases. ¿Qué más tenemos? Esta es la puerta principal. Esta es la habitación de los niños con los relojes. Esto no sé dónde es. Hemos cogido una cinta de cine. Esto
tampoco me suena. Ah, y esto es donde poníamos la... Es el salón de juegos. Donde poníamos las letras. 4 de junio del 94. Estoy bastante seguro de que el exceso inicial de codones de la reacción formaba un sintético que adormecía. Tuve una experiencia similar con la síntesis de el compuesto a partir de dimetiletanamina, en la que hice uso de esta observación. Si no hubiera sido por la técnica descuidada de mi antiguo mentor, sin duda hubiera abandonado el trabajo en este campo. El sujeto número 2, Ana, parece reaccionar de manera violenta a su tratamiento. Le ha administrado 12 centilitros del suero, más desde hace 12 días. La herencia autosómica dominante en el codón 178 del gen PRNP parece estar crear reciprocidad con la sustancia. El sujeto lleva 3 días sin dormir. Sus constantes parecen estables. Los demás sujetos se mantienen estables y sin variación con los ciclos de sueño constantes entre 4 y 6 horas. Vale, pues la... Ah, espera. Me lo llevo. Estaban haciendo los experimentos para que no durmieran. Básicamente es un experimento de insomnio. Vale, esta puerta no se puede abrir. Y tengo... 4. Where the hell is that password? ¿Dónde narices está la puta contraseña? Son 4, vale. Esto lo hemos visto antes en las cámaras. Agosto del 96. El sujeto 1, Oswin, fallece de muerte súbita tras sufrir una frecuencia cardíaca no tolerada. Los estimulantes han dañado su corazón y parece que sus arterias principales. Procedo a retirar el cadáver. Los demás sujetos se muestran invariables con ciclos de sueño de 3 horas. Nada. Vale, esta es la máquina que va a mezclar los compuestos. Ya lo vimos al principio, los porcentajes. Pues nada, habrá que encontrar los otros 2. Enero del 95. El sujeto 1 mantiene un elevado ritmo cardíaco. Sus constantes vitales parecen estabilizarse. El suero está funcionando positivamente en este sujeto. Su ciclo de sueño se ha reducido drásticamente a 3 horas. Más o menos 3 horas. Calculo que podré aumentarle la dosis a finales de este mes. El sujeto 3, Charlie, sufre pequeñas arritmias. Bajo la dosis a la mitad. No se adapta a los estimulantes. El rendimiento del suero está funcionando aproximadamente al 45%. Ha habido alguna pérdida de suero debido a la emulsión que se formó en la extracción. Si se hubiera roto la emulsión, probablemente se habría obtenido un rendimiento mayor. En cualquier caso, los rendimientos son bajos, aún queda mucho por hacer. El color verdoso que ha adquirido el suero se debe a su bajo nivel de fentanilo. Y tenemos el azul, que va aquí. Vale, solo falta el amarillo. Aquí es donde entró el niño. Ah, esto también lo vimos en la... en las cámaras. No me digas que todo esto está lleno de niños muertos. No, este no se puede abrir. ¿Por qué? Ahí está el cuerpo de uno de ellos. Aquí está el otro. Vale, tenemos que encontrar los 4. ...9 de enero del 97... El sujeto 2, Ana, fallece por insomnio familiar fatal. El sistema reticular ascendente, formado por la sustancia gris de la protuberancia del tronco cerebral, ha mantenido el cerebro en vigilia demasiado tiempo. Su máxima han sido 14 días sin ciclos de sueño de más de 15 minutos. Procedo a retirar el cadáver. Este ejemplar nos lleva a plantear que estoy más cerca de lo que pensaba.
Los otros dos sujetos se mantienen estables, en ciclos de sueño intermitentes de más o menos 2 horas. Ahí hay otro. Y aquí está el último. ¿Qué tipo de persona puede hacer esto a unos niños? Pues sí, un loco. El abuelo de este tío era un loco. 30 de agosto del 94. Nuevo procedimiento. Primero mezclar el ácido cíclico y el mantometanol en un matraz de fondo redondo de 100 mililitros. Calentar suavemente la mezcla para disolver el ácido cíclico y añadir gota a gota 1 mililitro de la concentración. Calentar la mezcla a reflujo 1 hora. Enfriar, bueno, etcétera, etcétera. Están diciendo todo el... Secar, decalentar, probar el suero. Es un nuevo suero. Vale, ¿y ahora qué? Tengo que sacar... Espérate, vamos a sacar solo a los niños. Vamos a cerrar todo excepto los niños. Porque una vez encontrado, ya no me hace falta esta de aquí. Ah, era eso. Vale, tengo otra cinta. Me falta esto. Aquí es donde va. Bueno, primero vamos a leer esto. Octubre del 95. El sujeto 2, Ana, le falla el sistema reticular descendente. Puede pasar días completos sin asumir ningún ciclo de sueño. Parece tener problemas con la retención de la memoria. Le administra un estimulante en forma de juego de mesa. Lo hemos visto antes, el juego de la memoria. Para intentar paliar las pérdidas de memoria. Los demás sujetos se mantienen estables, menos Oswin, que ha sufrido un desprendimiento de retina en uno de los globos oculares. Ya le vimos uno de los cuadros, tenía un ojo sangrando, uno de los cuadros que había en el primer piso. Cero, tres, uno, cero, tres, uno, cinco. Vale, y aquí están los niños. Dos, ¿por qué hay dos? ¿Y los otros qué? 0315. ¿Será el código de esta puerta? No, no queda otra. Tiene que ser. Vale. Ah, el ordenador. Ahí es donde va el disquete. 19 de febrero del 98. El sujeto 4, Bethany, fallece por disección de la aorta torácica de muerte súbita. Sufría problemas para caminar, hablar y mantenía un pulso débil en las últimas intervenciones. También mostró parálisis en la parte derecha de su cara, por lo que procedía a cubrirla. Su ciclo de sueño se mantenía de forma intermitente, con pequeños microsueños de unos 25 minutos divididos en dos partes del día. O sea, dormía 50 minutos diarios. Aunque los cuatro sujetos no han dado resultados esperados, la fórmula ya despunta datos esperanzadores. Es posible que la siguiente intervención, cambiando la fase del mantometanol, consigamos una fórmula que actúe de manera contundente. Los datos de los otros dos laboratorios también aportan datos significativos. Hay más laboratorios aparte de este. Procede a buscar nuevos sujetos. Encima, o sea, mató a los cuatro niños y seguía buscando más niños. Y aquí está el amarillo. Vale, aquí no sé lo que va. Error de carga. Sistema operativo Backstation. Por favor, reemplace la solución Insomni e inténtelo de nuevo. Ah, aquí va la solución. Vale. ¿Y aquí va el disque? Sí. Ahí va el disque. Vale, ya tengo... Bueno, primero, antes de ir para allá... ¿Cuál era la fórmula? 3/4 de rojo, 1/4 de azul y 4/4 de amarillo. Vale, 3/4, 1...
A ver, ¿cuántos son en total? Son cuatro, claro, son cuatro cuartos el total. O sea que hay que dejar aquí tres cuartos, supongo. Hay que dejar un cuarto. ¿Así? No. Estaba bien, ¿no? Lo que he hecho. No, espera, hay que meter en la máquina esos cuartos. O sea, hay que meter uno, dos, tres cuartos. Hay que meter en la máquina un cuarto y hay que meter el total del amarillo. Vale. No es que haya que dejar esos cuartos en la... en los tubos. Eso es. Era eso. Me llevo la fórmula. Ay, mira. Es un mapa de la casa con todo lo que yo he hecho. Donde están... Sí, donde están todos los juegos, todos los puzzles, donde están las muñecas. Vale, y esto debería ir aquí, que nos ha dicho que hay que colocar ahí. ¿Y ahora qué? Mensaje. El comienzo. Supongo que si estás leyendo esto ya no estaré aquí, así que te contaré todo desde el principio. El proyecto Insomnis nace a raíz de intentar superar las limitaciones del ser humano. Durante una vida útil, un ser humano desperdicia un total aproximado de 23 años durmiendo. 23 años que podríamos usar en cientos de campos. ¿Te imaginas las aplicaciones militares que podría tener? ¿Qué me dices de lo que podría ayudar a la ciencia o a la medicina? ¿No te gustaría poder recuperar todas esas horas con tu abuela o con tus padres? Sacrificio. Este proyecto se inició con la idea de hacernos mejores, de superar los límites. Se ha llevado todos estos años de forma clandestina, por las implicaciones morales y colaterales que conlleva, pero se ha financiado gracias a gente muy importante, desde instituciones gubernamentales hasta empresas médicas y farmacéuticas. O sea, hasta el gobierno estaba metido en esto, haciendo experimentos con los niños. Debes entender el alcance que tiene el legado que te dejo. El sacrificio de estos huérfanos durante estos años corresponde a un bien mayor, a una necesidad, a un don y una maldición que me ha sido otorgada. La herencia, o herencia. Sé que en estos momentos no estarás de acuerdo conmigo, no, para nada. Y posiblemente estés cabreado, pero ¿cómo ibas a poder entender que había que sacrificar tanto por algo más grande? Tu infancia, estos niños, tu abuela, la casa, todo. Lo he sacrificado todo. Por eso no le contestaba su... Y no le enviaba dinero, porque sabía que si le enviaba dinero para volver a casa, lo iban a utilizar a su nieto como sujeto de prueba. Por eso no le contestaba en todas sus cartas, ni le daba dinero para que volver, y por eso lo mandó fuera a estudiar en un internado. Y solo puedo decirte una última cosa, estoy orgulloso. La mayor herencia que puede darte no es el dinero, es esto, la suma total de mi trabajo, la elección. En este ordenador se encuentra almacenada toda la información acerca del proyecto Insomnis, experimentos, fórmulas, diario de campo, etc. Esta es tu elección. Puedes decidir entre guardar y continuar con el proyecto Insomnis y triunfar donde yo he fracasado o borrarlo todo y hacerlo desaparecer. Solo tú puedes decidir el transcurso de esta historia, Joe. Vale, nos da a elegir entre... A ver, vamos. Opciones. Información acerca... Esto es lo del software. Estado del PC. Nada. Borrar toda la información o guardar una copia. Vale. Esto es lo que nos está diciendo. Puedo borrarlo todo o puedo guardar una copia y seguir con los experimentos. Pero lo que no entiendo es que si sigues con los experimentos, ¿se supone que Joe es médico también? No sé. No dice que sea médico, ¿no? Pero bueno, como somos muy, muy éticos aquí, voy a borrar toda la información. Introduce el código. Tres letras. Tres letras. No decía un código por aquí. Joe,
Joe, ahí al final te lo dice, dice la elección. Solo tú puedes decidir el transcurso de esa historia, Joe. Código de tres letras. Borrar toda la información. J. O. Correcto, ese es el código. ¿Estás seguro de que quieres borrar toda la información de Backstation y el proyecto Insomnis? Esta acción no puede deshacerse y representa un final. O sea, supongo que el juego tiene dos finales. Así que vamos a ver este final. Borrar. Formatear. Cuidado, todos los datos del disco C se perderán formateando. Y todo estaba en el disquete, nada más. Destroy Vale, no se ha traducido, pero voy a destruirlo todo, dice. Ah, ahí están los niños. Gracias, Joe. Now. Y desaparecen. Now you can rest. Ahora ya sois, podéis descansar en paz. ¿Y ahora qué? Salir de la casa, porque los niños están aquí. Los niños se han ido. When I was a child, Cuando era un niño, solía tener miedo de los we fed fantasmas. Cuando the crecí, me di cuenta de que tenía que asustarme más de las personas. fools. When I grew up, I realized that I'm more scared of people. Y fin. Me ha gustado. Ha estado bien. Otro juego corto, pero interesante.